Bienvenidos a Punto de Giro, el programa de opinión y análisis de Telemedellín. Esta noche tendremos una conversación alrededor de un tema que se le ha hecho seguimiento a la ciudad en los últimos meses y es el relacionado con la contaminación del medio ambiente y la calidad del aire en la ciudad. Para conversar sobre este tema, tenemos como invitados a Analigia Mora, diputada de la Asamblea de Antioquia, Verónica Cotes Londoño, subsecretaria de Gestión Ambiental de la Alcaldía de Medellín, José Fernando Mesa, coordinador de la Mesa Ambiental, de El Poblado y María del Pilar Restrepo, subdirectora del área metropolitana. Muchas gracias por aceptar esa invitación. Les recordamos que pueden participar y enviarnos sus opiniones a través, por nuestras redes sociales, a través de arroba telemedellín y con el numeral punto de giro TM. Eh, la primera pregunta que queremos entablar en esta conversación es alrededor de la calidad del del aire en la ciudad en la actualidad. Sabemos que en los últimos meses pues, han habido algunas contingencias frente a este tema. ¿Cómo se encuentra hoy la calidad del medio ambiente en la ciudad? Le pregunto a María Pilar Restre. Bueno, antes que nada, pues saludar a todos los televidentes. Muchas gracias por invitarnos al programa. Eh, excusamos al doctor Eugenio Prieto que estaba pues, muy confirmado para venir el día de hoy, pero se le presentó un pequeño inconveniente y no nos puede acompañar. Eh, primero aclarar que no hemos tenido muchas contingencias, hemos tenido una contingencia de tipo atmosférico que se presentó de, entre el 18 de marzo y el 18 de abril de este año y fue asociada a fenómenos meteorológicos eh, donde tuvimos una baja nubosidad y tuvimos una situación de lo que llamamos estabilidad atmosférica, es decir, que hay poca presencia de vientos y digamos, al tener un valle encerrado en montañas, pues la liberación de los contaminantes no es la más apropiada y digamos se quedan como represados como si tuviéramos una chimenea pues tapada y se nos quedaron pues eh, atrapados en todo el Valle de Borra. entonces eh, tuvimos que declarar la contingencia atmosférica y digamos que a partir de la fecha pues hemos tenido una calidad de aire entre moderada en la mayoría de las estaciones de monitoreo en algunas sí tenemos que es una estación de tráfico en el municipio de La Estrella hemos tenido una situación de, de aire en la mayoría de los días dañino para la salud de toda la población. Estamos haciendo unos estudios precisos, pues en el área de influencia de la estación, que es la estación del municipio de La Estrella, pero digamos que la claridad que tenemos es que ese aire no es representativo para todo el municipio, sino para, digamos, el área de influencia donde está ubicada esa estación. Tengo entendido que entre el miércoles y jueves 24, y 25 de agosto hubo alguna alerta frente a una situación también meteorológica, ¿qué pasó en ese sentido? Sí, también tuvimos, digamos, un, un cambio, o sea, nosotros estamos en una transición, estamos pasando del fenómeno de, de la, del niño la, al fenómeno de la niña, eh, ya Lidia nos dijo que es muy posible, pues, eh, llega a, eh, a principios del año, pero igual nosotros tenemos, pues, usualmente un periodo de lluvias que se presenta en el último trimestre de, de todos los años, eh, hubo una transición, hubo un momento, digamos, donde hubo eh, fuertes lluvias, pero también tuvimos nubosidad baja y eso obviamente también se presentó en que varias estaciones estuvieron en rojo durante ese día. Pero no llega pero, a ser digamos, una contingencia como tal. No llega a ser una contingencia. Incluso nosotros ahora en todo el mes de septiembre vamos a, a sacar lo que es el plan operacional para episodios críticos de la calidad del aire, lo que llamamos el POECA, y definimos en ese POECA eh, que van a haber niveles. ¿Cierto? O sea, no, no, no cuando pase directamente a rojo vamos a tener que declarar una contingencia, sino que van a haber niveles, porque así como cuando uno, por ejemplo, tiene fiebre, entonces no es lo mismo no tener pues, fiebre en 39 que tenerla ya en 40 o tenerla en 41, ¿cierto? Entonces, dependiendo de, del nivel que nos dé el termómetro, pues uno sale corriendo para la clínica con el niño o simplemente le dan un acetaminofeno, lo baña. Entonces, hay, hay diferentes fases de esa contingencia eso lo vamos a explicar más adelante cuando ya nuestra junta metropolitana nos apruebe ese plan operacional de episodios críticos perfecto eh, de ese panorama del que nos estamos hablando cómo ha hecho la alcaldía de Medellín para articularse con los otros municipios del Valle de Aburrá bueno esa es una pregunta muy importante porque el fenómeno pues de la calidad del aire y la contingencia que tuvimos en marzo y abril no es un fenómeno no es un fenómeno que se circunscribe solo en Medellín sino que es de toda la región cierto entonces en ese momento eh, se toman las medidas por ejemplo eh, el pico y placa de 27 horas este fin de semana donde los otros municipios también se unen a la iniciativa porque finalmente no tiene que sentido que solamente Medellín eh, tome estas medidas cierto entonces en este sentido el área metropolitana eh, nos eh, llama a todos los municipios bueno entonces cómo vamos a tratar el tema de la calidad del aire y finalmente son todos los municipios los que toman ciertas medidas entonces el municipio de medellín en la actualidad en ese momento pues toma la medida de las de la del pico y placa de 27 horas, ¿cierto? Y, otros, y otras medidas con los temas de, de los camiones, de las restricciones a los camiones. Y fue una experiencia muy bonita porque finalmente de toda esta contingencia lo que sacamos es que ya la ciudadanía es consciente de que tenemos esta, esta problemática y que hacemos parte de la solución. Finalmente en, esa, en, esa, en ese pico y placa eh, somos los ciudadanos los que nos damos cuenta que definitivamente dejando el vehículo en la casa... Eh, Hubo una mejoría en esos días, entonces finalmente somos nosotros los que hacemos parte de esa solución. Entonces, sí, finalmente no es Medellín solo el que tiene que tomar las medidas, sino todos los municipios que conforman el área metropolitana. Eh, José Fernando, en relación con los puntos críticos en la ciudad, eh, el poblado, ¿cómo está en materia ambiental? ¿Tienen ustedes puntos críticos en este sector de la ciudad? Bueno, eh, también muchas gracias por la invitación. Pero eh, yo antes de decirle aquí sobre el poblado, porque hacer pues, coordinador del poblado, pues también he sido coordinador de Medellín, y no solamente estamos preocupados por lo que pasa en el poblado, sino lo que pasa en todo el Valle de Aburrá. Eh, aquí hay que resaltar el trabajo que está haciendo la administración en este momento. Así, así haya eh, eh, puntos que no se hayan dado antes, que no se hayan eh, como en este momento enfocado. En este momento se está trabajando de manera y, y es... Y eso hay que resaltarlo, lo que acabo de preguntar, que he visto y me consta, y no estoy metido en todas las mesas, pero que sí se está trabajando de manera articulada. El doctor Eugenio Prieto está haciendo un trabajo muy importante, empezar primero a trabajar que todos los municipios estén articulados primero para poder medirse unos metas. Porque para hablar del poblado hay que hablar de, de Bello, hay que hablar de, de Copacabana, y como hemos hecho con María Pilar, cuando le hicimos, que, porque hemos sido muy críticos a través de las redes sociales, los ciudadanos empezamos como a criticar mucho. Entonces, cuando empezamos a mirar de que en el occidente se está generando mucha, eh, entre comillas, se ve la contaminación porque se está recrudeciendo todo el Vallaburra y se va a parar al, al suroccidente, pero decimos, bueno, ¿y por qué eso está allá? Ah, pero es verdad que el poblado es el que está generando también mucho, mucho eh, obviamente por la movilidad, pero también vemos que las volquetas siguen subiendo por el campestre, entonces también criticamos eso. Entonces. Creo que el poblado tiene una responsabilidad total porque sabemos que el 50-60% de los carros de aquí, los particulares, están acá, pero que nos preocupamos. O sea, no el poblado no está preocupado por el poblado, está preocupado por toda la ciudad y, y eh, todo el Valle Aburrado, toda la región. Y una prueba de ello es el trabajo conjunto que estamos haciendo con el área metropolitana. Con la Secretaría de Medio Ambiente veo que por fin antes se están uniendo, están articulando todos los procesos y están encaminando, enfocándose a objetivos concretos porque lo que decía ella, pues antes era una decir no, es que eso no me toca, eso le toca a esa UTAWI, no, que eso le toca a esa Bello, y veo que hay una integración muy importante y en todo el poblado ya tenemos que empezar a decir, hey, esto no es de nosotros, esto es de toda la región, pero también aportemos nosotros desde acá, tenemos que arrancar desde aquí mismo. Creo que no podemos hablar puntos críticos porque el punto crítico podríamos decir la avenida del poblado, la avenida, el, el, Aquí Las Vegas, eh, las transversales también cuando se llegan y se vuelve que hay trancones, entonces se está generando todo eh, el CO2 que exhalan los carros. En fin, eh, el Poblado, las vías primarias pues que sabemos las, y obviamente la 10, el, el lugar que creemos donde hay más concentración que es el, el parque El Poblado donde está. Es el centro, de, es el segundo centro de Medellín después de la avenida Oriental con la playa, ese podríamos decir que ese sería... El otro lugar. Ahorita hablaremos de otros sitios donde se han registrado como puntos importantes. Eh, diputada Ana Ligia, quisiéramos saber un poco sobre los proyectos que se están presentando, se van a adelantar eh, cuando empiece pues nuevamente la Asamblea eh, en materia de gestión ambiental para el resto del Departamento de Antioquia. Claro que sí. Ante todo, buenas noches y muchísimas gracias por vincular también a, a la Asamblea Departamental. Nosotros hemos pensado que los ejercicios anteriores hemos visto a Medellín muy aparte de las realidades de la región y ahora es el momento de pensar de manera integral, como decía nuestro coordinador, no solo Medellín y el área metropolitana, sino Medellín y todas las subregiones del departamento. Eh, con esto que sucede, con esta contingencia ambiental, yo pienso que de las cosas complejas salen siempre oportunidades y yo pienso que hoy sucedió en el área metropolitana del Valle de Urra, pero mañana puede suceder en el Valle de San Nicolás o en otra subregión. Entonces es como un llamado a la comunidad también resaltar la labor del área metropolitana en cabeza del doctor Eugenio Prieto y estos nueve municipios, ahora diez municipios del área metropolitana, pero también motivar a la ciudadanía que salgamos de esa zona de confort, porque siempre le hemos dejado la responsabilidad al Estado, uh -huh. al otro, siempre nos hemos visto aparte uh -huh. y siempre estamos enseñados a juzgar. Entonces yo pienso que este es el momento, que están todas las condiciones dadas para que entre todos, el Estado, la comunidad, el sector privado, nos unamos en torno a salir de esa zona de confort, a tener unas prácticas sostenibles en el tiempo y que realmente cuidemos lo más preciado que nuestros recursos naturales. A mí me parecía muy preocupante y nunca se había visto creo que en la historia que no pudiéramos salir a trotar porque las condiciones del aire no lo daban o que los niños no pudieran realizar su clase de educación física. Entonces, realmente nos tiene que tocar esta situación. Eh, desde la Asamblea Departamental, eh, la doctora María del Pilar nos ha venido acompañando mucho en los diferentes espacios. Hemos empezado con un tema que también es prioritario para la ciudad de Medellín y para el área metropolitana en general, que es todo el tema de los residuos sólidos. Sabemos que para Medellín, por ejemplo, eh, la problemática principal puede ser la contaminación del aire ruido, pero también está el tema del manejo adecuado de los residuos sólidos. En el primer periodo de la sesión de la Asamblea Departamental de las Sesiones, aprobamos la ordenanza donde el área metropolitana y las corporaciones autónomas participaron, que es llamada el programa Basura Cero, que tiene como ese objetivo y el espíritu de darle un manejo adecuado de los residuos, de ver los residuos como una probabilidad o una oportunidad de negocio, donde el porcentaje de aprovechamiento realmente llegue al nivel esperado que es el 80%. Es algo muy ambicioso porque hoy yo creo que Medellín estaremos en el 15 máximo 20%, si no estoy mal. Algo así. Entonces tenemos una meta importante para los 125 municipios del departamento y es generar esas condiciones para realmente, digamos, darle un giro total a la manera de ver toda la gestión de residuos sólidos y obviamente con lo que pasa con la calidad del aire también, será un modelo que queremos implementar a nivel de todo el departamento. Eh, hablando un poco de, de los vertimientos al río Medellín, ¿cómo va eh, esa gestión de supervisión frente a esta problemática, que es una de las problemáticas que más aqueja la, al Valle de Aburrá? Bueno, muy bien, como lo decía la doctora Analigia ahora, todas las, las problemáticas están sirviéndonos también para unirnos mucho. Nosotros estamos haciendo una agenda conjunta con EPM, eh, con la empresa de servicios públicos de La Estrella también, eh, con ProSur porque digamos que la, la mayor problemática está en el sur del Valle de Aburrá con los municipios estamos trabajando muy de la mano con las administraciones municipales con las secretarías de ambiente eh, con la Pontificia Bolivariana porque la universidad pues también tiene todo un trabajo que ha venido articulando de investigación frente a los vertimientos al río y obviamente nosotros tenemos la Red Río que también nos administra la Universidad de Antioquia entonces activamos una mesa de vertimientos que veníamos eh, instaurando desde tiempo atrás, y eh, ya con nuestra unidad de emergencias ambientales, nosotros estamos todos los días saliendo muy temprano en la mañana, pues incluso antes del amanecer, para identificar los posibles infractores. ¿Qué ha pasado? Que ya esos posibles infractores también han llegado a la entidad, hemos establecido un diálogo con ellos, digamos que muy en el sentido de lo que nos ha orientado nuestro director y es una autoridad cercana, una autoridad que construye, una autoridad que dialoga, una autoridad que no pierde obviamente su investidura de autoridad, porque también hemos iniciado procesos sancionatorios, pero una, una autoridad que también está evidenciando la problemática y está proponiendo soluciones. Entonces, con algunos de estos empresarios, así tengan medida preventiva, hemos instaurado el diálogo y con nuestro sistema de alerta temprana siata estamos ya a puertas de instalar unas cámaras. Eh, y de nanotecnología, precisamente para en esos puntos críticos identificar también en tiempo real cuando haya unos vertimientos que nos puedan de, dar cuenta del tema del color, el tema, por ejemplo, también de vapores calientes o de algunos gases tóxicos que se estén emitiendo. En esta mesa también hace parte Corantioquia Antioquia, eh, quien es nuestra autoridad ambiental en la zona rural, y como precisamente en esa, en esa franja urbano-rural, pues a veces. Esta red de drenaje nuestra también es muy compleja, también tenemos que entender eso. Así como nuestra red hídrica es compleja, la red de drenaje también es muy compleja y a veces no es tan fácil detectar de dónde proviene el vertimiento. Entonces, con Corantioca también hemos establecido, pues tenemos nuestro convenio de cooperación, como decimos con las empresas prestadoras, y esto nos ha servido muchísimo para eh, poder mejorar muchísimo en la problemática. De hecho, también se nos sumó el Metro de Medellín, porque obviamente el metro pues está en todo nuestro eje estructurante que es el río y ya todos los funcionarios del metro pues están motivados comprometidos a que cuando vean cualquier vertimiento de, de, de coloración pues inmediatamente se comunican con nosotros y esto va generando una cultura ciudadana nosotros tenemos unas personas muy comprometidas en nuestra región que, que permanentemente nos están alertando nos están diciendo cuando ven una afectación ambiental y obviamente nosotros con nuestra unidad de emergencias ambientales pues tratamos de atender lo más pronto posible todas estas eh, quejas o solicitudes ciudadanas para poder mejorar muchísimo el servicio. Hablando de la participación de los ciudadanos en las denuncias sobre sí, estos es, temas, es, es eh, uh -huh. quizás cuál ha sido la estrategia para vincular a los ciudadanos frente a este tipo de denuncias o si ha respondido la ciudadanía a, a este tema. La ciudadanía ha respondido excelente, es decir, eh, digamos que... Una, una de las cosas buenas de este tema es, sí, una contingencia atmosférica, pero cuando habíamos visto a un ciudadano hablar de PM2.5? Uh -huh. Nunca. Entonces, ahorita antes de empezar la reunión decíamos, bueno, antes la, 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 la conversación estaba siempre enfocada a árboles, a árboles, a árboles, pero ahora la ciudadanía tiene, ya tiene en su cabeza, no, calidad del aire, PM2.5, eh, somos parte de la solución. Entonces, la ciudad ha respondido de forma impresionante. Entonces, en esos días del pico y placa, eh, la gente se dio cuenta que era parte de la solución, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en la Secretaría de Medio Ambiente le estamos apostando ahorita mucho al tema de educación ambiental, o sea, no es un tema que solo son medidas que saque la alcaldía o lo que decía la diputada no es que es una responsabilidad del estado no es una responsabilidad de todos entonces por ejemplo la secretaría de medio ambiente ahorita está enfocando sus esfuerzos en educación ambiental y hacerlo sobre todo en los niños cierto entonces nos vamos a enfocar eh, nos estamos enfocando ya en las instituciones educativas y en hacer un proceso con ellos desde niños cierto digamos que lo que lo importante es que podamos generar cambios de hábito en la comunidad y finalmente yo creo que de la contingencia por ejemplo salió eso bueno cierto la gente ya ha mejorado sus hábitos en relación con la movilidad sostenible en pensar un poquito dos veces en cómo me voy a la oficina si siempre uso mi vehículo o me voy con otra persona o me voy más bien en transporte público entonces para mí la respuesta de la comunidad ha sido ha sido excelente eh, José Fernando usted que conoce pues el trabajo de las mesas ambientales en la ciudad, cómo se han articulado las mesas y los ciudadanos a partir de sus mecanismos. Bueno, la verdad nos falta mucho, porque es que nosotros ayer, eh, antier, eh, ayer fue el, el foro eh, de los derechos colectivos que hizo la persona de Medellín y que participaron desde el secretario Oscar Hoyos, el, el doctor Eugenio. Es que eh, más que tener activismo es estar veedores. Tenemos que estar desinformados porque también nosotros cometemos el error de muchas veces de irnos contra algo sin tener conocimiento también de qué es lo que lo está generando y por qué y hacia dónde vamos. Y pasar de ese tema, por eso las mesas ambientales es una organización importante, porque, pero hay que también resaltar los colectivos, las organizaciones sociales, porque las mesas sí es un eje central ante la Alcaldía de Medellín bajo acuerdo municipal. Pero cuando empezamos nosotros a buscar articular otros procesos, pero que nos sintamos que somos los mismos, que no es que este es mejor que el otro, que este es más importante, y eso es lo que nos pasa muchas veces como ciudadanos, nos damos la tarea de empezar a decir, no, es que como mesas ambientales decidimos hacer esto. No, esto no es de decisiones, esto es de trabajar en equipo. Pasar desde de la crítica que hemos siempre tenido, porque hemos pues, el ciudadano de por sí tiene que ser crítico, vea, esto no está mal hecho, no, pero estamos arreglando, no, no me gustó. Pasar a cómo podemos investigar, cómo podemos saber un poco más, así seamos empíricos en el tema, para ir buscando soluciones. Desde que hay una buena voluntad de la administración, que la hemos encontrado, que ese es otro punto de vista. Cuando hay una administración que quiera trabajar con el ciudadano y apoyarse, las mesas funcionan, porque las mesas no pueden ser siempre a la defensiva y al ataque, ni la administración puede estar siempre a, la, a, a defenderme del ciudadano. Y, y a ver cómo le respondo, no, es como decirle, venga, pues vamos a trabajar juntos. Eso es lo que hemos, eh, por lo menos eh, hemos encontrado desde la administración, desde la Secretaría de Medio Ambiente y el área metropolitana para no nombrar a las demás entidades porque todos han estado trabajando muy bien. Quiero resaltar algo: MetroPlus, pongo un ejemplo claro. Hace tres años MetroPlus era un choque que teníamos los ciudadanos, los colectivos contra MetroPlus. En el caso de uno, MetroPlus se ha vuelto un aliado más de que estamos buscando salidas, de que sí si podemos construir unas vías pero que conservar los árboles y fuera de eso nos está enseñando, en estos días hoy me llamaban por decir programando una montada en el bus eléctrico para que vamos conociendo, entonces mira que se están dando soluciones, pero de mano, o sea, esto es importantísimo resaltar en ese caso. Perfecto, ahora podemos hablar como los mecanismos específicos de articulación que se han creado y podemos hablar incluso del convenio que se acaba de, de firmar. Vamos a hacer una pausa para mensajes institucionales y ya volvemos. Recuerden que pueden enviarnos sus opiniones a través de arroba telemedellín y a través de giro Tm. Continuamos con punto de giro el programa de opinión y análisis de Telemedellín. Seguimos hablando y conversando sobre las diferentes problemáticas que ocurren en la ciudad en relación con el medio ambiente, la contaminación y la calidad del aire. Eh, diputada, usted ahora fuera de cámara me hablaba de un proyecto que se está gestando sobre la guía de manejo socioambiental. ¿Nos puede hablar un poco de ello? Claro que sí. Eh, ahorita retomando lo que se venía conversando en la primera parte es la transversalidad de los temas ambientales en cualquier tipo de intervención. Desde el Plan de Desarrollo Departamental hemos querido que el componente de sostenibilidad ambiental no sea simplemente una línea aislada, sino que se articule con las otras líneas que conforman el plan. Entonces ahora hablábamos, por ejemplo, de las mesas ambientales. Eh, en la estructura organizacional del, del departamento tenemos diferentes instancias. tenemos la secretaría de participación, tenemos la secretaría de infraestructura, tenemos la seccional de salud y el, idea, el ideal de nosotros es que todas esas entidades o esas secretarías o despachos todas estén articuladas y todas le estén apuntando a lo ambiental. En este caso, ahora que tenemos, como decíamos ahora, las 4G, el túnel del Toyo, terminar el túnel de oriente, eh, los bulevares, las ciclorrutas, muchas actividades que realmente van a tener una intervención y una afectación a los recursos naturales, queremos que sea la mínima posible, queremos que se haga de manera eh, sostenible, organizada, estructurada y planificada. Resulta que en la gobernación de Antioquia se tenía un instrumento que se realizó con la Universidad Nacional, donde se establecía una guía de manejo socioambiental, como la tiene el área metropolitana, la tiene la alcaldía de Medellín. Entonces pensamos nosotros, eh, rescatemos ese, ese instrumento, rescatemos ese documento y pongámoslo a operar. Eh, entonces tuvimos la oportunidad, digamos que la buena voluntad del gobierno departamental, en cabeza del doctor Luis Pérez y del secretario de infraestructura, el doctor Gilberto Quintero, para armar un comité para realmente poner a operar esa guía de manejo socioambiental, pero que sea bajo una ordenanza, con el fin de que llegue a los 125 municipios del departamento y estaremos convocando al área metropolitana de la alcaldía de Medellín para que articulemos los ejercicios que ellos ya tienen definidos, pero es importante decirles a los antioqueños que estamos pensando de manera integral. Yo pienso que es un momento muy especial porque digamos que hay dolientes, hay dolientes en la Asamblea Departamental, yo soy una de ellas, y queremos que estas nuevas generaciones crezcan pensando de que el desarrollo sí se puede dar, pero que se puede dar de manera sostenible. Entonces, ahora para el mes de octubre que iniciamos nuevamente las sesiones, esperamos ya presentar ese proyecto de ordenanza para que empiece a aplicarse ya en enero, que realmente la ejecución de los proyectos ya se empiezan a dar en la próxima vigencia. Volvamos a, al tema de Medellín y es una de las medidas que se tomaron en la pasada contingencia fue la creación de centros logísticos donde los camiones llegarían, depositarían las mercancías y otros vehículos de, mejor, de menor capacidad pues circularían por, por el Valle de Aburrado, por la ciudad. ¿En qué va esa medida? Bueno, nosotros estamos en todo el diseño de los dos centros logísticos, tanto del norte como del sur. Y estamos articulando también con las otras dos autoridades ambientales pues, que, nos, que estamos compartiendo con ellas territorio, que son Cornar y Corantioquia, todo lo que son las unidades móviles para poder hacer control de, de fuentes móviles, valga la redundancia, o sea, tener unas estaciones en las entradas del Valle de Borra que precisamente estén haciendo monitoreo de todos estos vehículos, porque a veces nosotros vemos los carros pues, que están contaminando, pero no necesariamente son de la región metropolitana del departamento de Antioquia, incluso vi, vienen de otros departamentos. Entonces, la idea de los centros logísticos es precisamente nosotros tener unos grandes centros donde ya lleguen todos los, los camiones y se puedan hacer unas distribuciones más pequeñas. Y obviamente esos vehículos ya tendrán que tener unos eh, combustibles más limpios o movilidad eléctrica, cierto, otro tipo. Incluso se está hablando del sistema férreo precisamente para hacer el transporte de alimentos teniendo en cuenta de que nuestra región es muy dependiente de otras regiones, cierto, lo vimos en el paro camionero, eh, también lo vemos pues, con el tema de, del agua, o sea, somos una región que depende mucho de otras regiones y que precisamente estamos en esos procesos. Entonces son las dos estrategias, tanto los centros logísticos como esas unidades móviles, articulado con otras estrategias pues, en el corto, mediano y largo plazo, que hacen parte de nuestro pacto por la calidad del aire y del plan de descontaminación del aire en el Valle de Urra subsecretaria, En relación también con las medidas, ¿qué otras medidas a, adicionales a las que está comentando María del Pilar Restrepo se están implementando? Bueno, en estos temas de contaminación eh, no hay una medida maravillosa que solucione todo el problema de la calidad del aire, sino que, y en general de las problemáticas ambientales de la región, sino que son una serie de medidas que le suman a que mejoremos, pues, como esos impactos, a esa, a esa problemática. Entonces, por ejemplo, desde el municipio ya empezamos. Eh, el tema de movilidad sostenible es, es básico, ¿cierto? Digamos que el 80% de esas emisiones, de, de esa contaminación, es generada por los vehículos. Entonces, hay que apostarle muy fuerte al tema de la movilidad sostenible. Entonces, por ejemplo, ya empezamos con la habilitación de unos corredores exclusivos para el transporte público. Aquí, gran parte de la, de la, de la, de la ciudad, de las personas, nos movemos en, en transporte público. Entonces, hay que organizar el transporte para poder mejorar esa esa, esa el tema de las emisiones entonces con esos carriles exclu exclusivos lo que, lo que se, se, se pretende es entonces eh, disminuir los tiempos de viaje que la gente le tenga más confianza a utilizar este medio de transporte, tenemos que apostarle, por ejemplo, a las redes camineras, a las ciclorutas, entonces todo el tema de la movilidad sostenible es súper es, es importante. Pero, por ejemplo, desde la Secretaría de Medio Ambiente tenemos que hacer énfasis en todos los proyectos que nos ayudan, por ejemplo, a la captura, a la captura de contaminantes, a la captura de, 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 de CO2. ¿Qué es eso? Siembra de árboles, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos una ciudad que tiene unos nodos, tenemos unas redes ecológicas y tenemos unos nodos que tienen una biodiversidad, una fauna, pero los debemos conectar, ¿cierto? Entonces... Ahí hablamos de conectividad ecológica, como mediante la siembra de árboles en esas zonas que tienen déficit. La ciudad tiene un déficit de espacio público verde muy grande y la idea es que podamos mejorar pues como con esas problemáticas. Entonces, tenemos temas de conectividad ecológica, procesos de silvicultura urbana, tenemos procesos de educación ambiental como lo mencionábamos ahorita y el tema de, de, las, de los acuerdos y digamos de esa relación con, por ejemplo, con EPM para que podamos avanzar en el tema, de, por ejemplo, de la movilidad eléctrica. Si uno pensara en que la última alerta que se dio en la ciudad se, pues, se debe a, a los factores meteorológicos, ¿qué tan continuo puede llegar a ser ese tema y cómo... Pues nosotros nosotros eh, siempre pensamos que en la contingencia se puede presentar cuando tenemos cambios, digamos, en, en, en las estaciones, ¿cierto? O sea, nosotros por lo general tenemos dos periodos lluviosos al año, ¿cierto? En marzo-abril, eh, septiembre-octubre, octubre-noviembre, ¿cierto? En esas transiciones es muy probable que se presenten estos fenómenos meteorológicos que nos lleven a, a, a decretar una contingencia atmosférica. Por eso nosotros ahora estamos. Eh, ya llevando el plan operacional de episodios críticos de calidad del aire a la Junta Metropolitana, pero allí queremos como plasmar no solamente qué va a pasar en el episodio crítico, sino también todo el programa integral que estamos pensando como área metropolitana del Valle de Borrá en asocio con los demás municipios, ¿cierto? Y es básicamente lo que plantea Verónica, el tema de todo lo que queremos hacer en reforestación, no solamente en espacios públicos. En, en la zona urbana, sino también en las zonas rurales, el tema de la, de la, del fortalecimiento de las redes ecológicas, el tema de la movilidad eléctrica, una parte muy importante, los incentivos y el reconocimiento ambiental que queremos hacer también a los empresarios y a, las, y a, la, y a los sectores que también nos muestren como la voluntad y los mecanismos, digamos, ya hechos muy concretos para mejorar la calidad del aire en la región. Entonces son una cantidad de, de factores, también estamos con el gobierno nacional trabajando en la mejora de la calidad de los combustibles, en su momento lo logramos en 2007, adelantar dos años la mejora de la calidad de los combustibles en la región metropolitana, teníamos uno de los combustibles más malos, eh, no solamente de Latinoamérica, sino quizás del mundo, logramos mejorar muchísimo con el pacto por la calidad del aire, esa calidad de los combustibles, el tema de la movilidad eléctrica. También sentimos que estamos muy rezagados eh, en el país y más en esta región que es un valle encerrado en montañas, entonces lo estamos necesitando de manera urgente. Entonces, en ese, en ese plan operacional, pues que esperamos que lo apruebe nuestra Junta a finales de este mes. Pues no solamente es contar, mire, ¿qué va a pasar en el episodio crítico, ¿cierto? Sino todo lo que estamos haciendo en aras de actualizar el pacto por la calidad del aire. Ya estamos con el Instituto de Aire Limpio de Washington haciendo las socializaciones. Ya el jueves tenemos una primera reunión, digamos, con todos los actores y el viernes un taller. Y la idea es fortalecer mucho esto porque nosotros tenemos muy poco tiempo. Es decir, si se nos vuelve a presentar una contingencia que esperaríamos que de pronto a finales del mes de octubre posiblemente podamos tener un fenómeno meteorológico de características similares a las de marzo, pues la comunidad ya sepa qué hacer. ¿sí? Y nosotros tuvimos, digamos, una, una muy buena aceptación de la comunidad, la ciudadanía se portó excelente, todos los alcaldes estuvieron pues, al unísono trabajando en medidas como el Pico y Placa Metropolitano, el doctor Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín también con su... Eh, estrategia de restricción de volquetas, que fue recibido muy bien por los volqueteros, por FENALCO, es decir, todos los gremios y las instituciones estuvieron, digamos, muy receptivas, pero también nosotros, a pesar de que ya teníamos un borrador de plan operacional, pues ahí improvisamos, porque era la primera vez que nos ocurría en la región metropolitana, ¿cierto? Entonces, lo que queremos hacer es ya, que cada uno de los actores sepa el sector salud que tiene que hacer, el sector educación que tiene que hacer, el gremio del transporte, el ciudadano, el común cierto la señora ama de casa nosotros nos impactó mucho lo que contaba Ana, de, del tema de me, un, casi un mes después de que terminó la contingencia todavía estaban llamando a algunos rectores de colegios diciéndonos mire podemos sacar los niños ya a hacer ejercicio al aire libre no y entonces decíamos a pesar de que hicimos todo un despliegue en comunicación pública porque también fortalecimos uh -huh. mucho eso el ciudadano digamos ya tiene en tiempo real cómo está la calidad del aire, nosotros estamos sacando los indicadores de manera permanente, lo pueden ver en, en la APP, incluso en, en el móvil, eh, podemos acceder de manera permanente las 24 horas, los 7 días de la semana, pues esto ya se volvió mucho más eh, común y usual, pero, pero aún así falta muchísimo más despliegue, entonces todo esto tiene un plan de comunicaciones. Que la idea es que si se nos vuelve a presentar, pues tengamos las herramientas y que ya sepamos de que no es solamente el tema de movilidad, sino otra cantidad de acciones que tenemos que hacer como individuos y como región y como actores de este territorio. Vamos a otro corte con mensajes institucionales y ya seguimos con punto de giro. Continuamos con Punto de Giro, el programa de opinión y análisis de Telemedellín. Diputada Analigia, ahorita hablábamos sobre el Valle de San Nicolás y que es una región geográfica que tiene unos factores de riesgo. ¿Qué se está pensando? ¿Cómo se está proyectando eh, en las diferentes medidas para este, este territorio que es importante para el desarrollo del departamento? Claro que sí. Le estaba comentando a la doctora María del Pilar en ese pacto, o en ese plan de descontaminación del área metropolitana, le proponía que por qué no involucrábamos eh, si no todo el departamento, al menos las subregiones, que tienen mayor relación eh, con Medellín y el área metropolitana en general, porque hay una relación directa de prestación de bienes y servicios que hace necesario para tener una buena calidad ambiental en el área metropolitana del Valle de Aburrá, que las demás subregiones también estén integradas en, esos, en esas mismas líneas. Para el Valle de San Nicolás, yo pienso que lo que venimos trabajando y que va a ser fundamental para articularlo con todo el desarrollo del departamento es la creación del área metropolitana del Valle de San Nicolás. Ya se viene avanzando en ello, incluso con el acompañamiento del doctor Eugenio Prieto de, y de la gobernación de Antioquia, porque realmente es allí donde los municipios lograrán integrarse, lograrán pensar el territorio de manera articulada y como hacemos ahora en el Valle de, de Aburrá es definir unas medidas estratégicas para realmente garantizar una calidad de, de bienes y servicios ambientales. Entonces, está, digamos, como prioridad en la agenda del Gobierno departamental, eh, de los alcaldes que, hacen parte, que harían parte de esa área metropolitana y del área metropolitana del Aburrá de que nos viene ayudando de manera decidida a conformar esa área metropolitana. De igual forma, ya tenemos a Cornare que hay que destacar que es una corporación muy organizada, que siempre ha hecho un trabajo impecable por el oriente antioqueño, pero cada vez con digamos, la, la, la dinámica propia de la subregión del oriente antioqueño obliga a que se tomen medidas eh, cuanto antes, porque digamos que la población ya se está yendo a urbanizar el Valle de San Nicolás, muchos de los que vivimos en Medellín ya están en El Retiro, en Río Negro, en Marinilla, entonces la demanda es mucho más significativa. También quiero compartir con ustedes que venimos adelantando los esquemas asociativos territoriales como son también las provincias. En algunas subregiones del departamento no son procedentes las áreas metropolitanas por los requisitos que esto implica, pero sí la provincia. Entonces, de igual forma, con el área metropolitana y con la gobernación, ya va muy adelante la provincia del Cartama y la provincia de Porce que eso realmente nos va a permitir tener territorios que están pensando en lo mismo, que quieren eh, tener una delegación, por ejemplo, en la parte ambiental, en su gestión ambiental, que les va a permitir hacer cosas que antes era imposible, porque no es igual uno gestionar recursos para un municipio que hacerlo para 11 municipios, el alcance será muchísimo mayor. Por tanto, los beneficios y los efectos ambientales serán mucho más positivos. Entonces, vamos avanzando. Vemos que lo que se logró con Envigado, hablar de territorios integrados, no solo es para el área metropolitana del Valle de Urra, sino que es un sentimiento y es una práctica que estamos haciendo en coordinación con todas las entidades para todo el departamento de Antioquia. Perfecto. Eh, José Fernando Álvarez ahora nos hablaba de la articulación y que a veces veía que si bien se si haya articulación, pues faltaba un poco más, ¿cierto? ¿Usted cree que el convenio que se firmó ayer entre diferentes instituciones de la ciudad para trabajar por la gestión territorial y el medio ambiente eh, logra esa articulación que, pues que ya, estamos buscando? Realmente eh, quisiera concluir ahí dos cositas importantes, frente a lo que ya nos compete a nosotros como los ciudadanos y frente a lo que sucedió ayer. Ya lo decía la doctora Manuel Pilar, desde el 2007 ya había un pacto, y ya había un pacto de que los ciudadanos estuvieran más comprometidos a la empresa, a la academia, etc. Pero nos faltaba algo. Necesitamos hacerle seguimiento. De nada nos sirve que hagan unos convenios, que se firmen allá y que se sume, porque allí estaba Congreso, estaba Contraloría, Personería, eh, Secretaría de Medio Ambiente, etc. Todos. Pero si los ciudadanos solamente nos seamos observadores ahí a aplaudir nada más. Entonces, nosotros tenemos que construir instrumentos de seguimiento. O sea, la responsabilidad de los colectivos, o sea, de lo que uno ya está, mesas ambientales, colectivos, organizaciones sociales y academias, que juntémonos todos, porque es lo que hemos tratado de hacer. De la mesa ambiental, por lado, veníamos con una propuesta hace mucho tiempo de crear un observatorio, así sea mínimo, pero que algo que nosotros tuviéramos algo de decirle: vea, aquí tenemos esta información que hemos recolectado durante los últimos 7 ocho años. Pero que al mismo tiempo le estemos resaltando a la administración y a estos convenios de qué pasó con el convenio, a ver quién lo está haciendo, cómo es. Que no lo vea uno como fiscalizador, sino acompañando, pero que ellos también digan, hey, ese convenio que queda, vean, nos van a solicitar información. Lo mismo que lo del pacto, que no se quede porque llega una administración y dice, no, ese pacto no me parece tan interesante, voy a hacer otro. Entonces, así se cortó y eso es lo que ha pasado en algunas cosas. Y termino una cosita y aprovecho esos espacios que siempre que el árbol para nosotros es muy importante, es que nos enseñaron que el árbol es el mayor receptor, es la máquina que está absorbiendo todo ese CO2 en la ciudad y por eso le exigimos exigimos como ciudadanos, pero que también nos acompañen en ese proceso, que sabemos que lo están haciendo, pero no perdemos la oportunidad. Que cuando vayan a dar esas autorizaciones, sean cada vez más exigentes, porque en el suroccidente, donde hubo una tala en estos días, así se ha privado, pero hay un bien común, que es el derecho a un ambiente sano. Si en ese sector, ahí ya hay una contaminación alta y se ido comprobando pues si le tiene que exigir ya cada vez más al constructor que tiene que dejar una zona mucho más amplia de zona verde y árboles, porque si vamos acabando los árboles, árboles, entonces ¿quién va a absorber ese CO2 que está concentrado en la ciudad? No alrededor de las laderas de la ciudad, adentro. Eso es importante y es un llamado tanto a todo el mundo y a nosotros en conservar esos importantes árboles, por muy grandes y viejos que estén, pero hay que ir, esas son las únicas máquinas que tenemos. Eh, vamos llegando al final del programa y tenemos una última pregunta ¿cuáles son los alcances del área metropolitana de la alcaldía de Medellín en la firma de este convenio? Eh, pero ese es el, ¿cuál convenio? El del foro. Con la el, el foro de acá, sí, con bueno ahí lo clave es la articulación, cierto. Uh -huh. Entonces por eso nos unimos tantas entidades. Finalmente las entidades y la comunidad, la articulación son las que van a lograr que podamos sacar todas estas medidas adelante. Sí, hay un tema que es el macroproblema que tenemos nosotros en la región metropolitana, es la baja capacidad de articulación y de concertación entre los actores. Tenemos muy buenas intenciones, pero nos cuesta mucho realmente trabajar en equipo, contrario a lo que pensamos nosotros mismos, cierto, de que somos muy solidarios, muy sinérgicos, pero en el momento en que vamos a materializar, cada uno coge por su lado. Y lo que dice José es muy cierto, o sea que lo hizo fulanito, que lo hizo tal gobierno, entonces se nos desvirtúa muchísimo el propósito común que tenemos como sociedad. Entonces, convenios de esta naturaleza lo que buscan es eso, una mirada de perspectiva, una mirada de largo aliento, una mirada que sí nos permita decir, decir como sociedad a qué le queremos apuntar y apostar en el, en el largo plazo. Y la idea es esa, que no se nos quede ahí, sino que podamos construir ese futuro. Bueno, las propuestas quedan abiertas, el tema queda con mucho con más... Por desarrollar, eh, agradecemos su asistencia por haber venido a nuestro programa y poner sus puntos de vista. Eh, agradecemos a los televidentes por acompañarnos. Sigan con la programación de Telemedellín. Que tengan fin.